Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Hoy tenemos a dos compañeras de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, que son asesoras jurídicas. Vamos a dar la presentación de Tibisay Peñate. Muy buenos días, Tibisay, bienvenida. Buenos días, Ángeles, muchas gracias. Y junto a Tibisay está también la compañera Virginia Toste. Muy buenos días, Virginia, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la guarda y custodia compartida, y tanto Virginia Toste como Tibisay Peñate son asesoras jurídicas del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, subvencionada por el Instituto Canario de Igualdad y también por el Cabildo de Gran Canaria. Pues comenzamos, compañeras, si les parece bien, ¿qué es la custodia compartida para que los televidentes, radiantes, internautas pues tengan una idea amplia de lo que es la custodia compartida y qué beneficios hay, qué beneficios tiene? Bueno, en realidad no hay un concepto legal de custodia compartida, ¿no? Se habla mucho ahora de la custodia compartida y hay diferentes conceptos doctrinales que han dado, pero siempre se piensa que la custodia compartida tiene que ver con el tiempo que pasen los niños o las niñas con una u otra persona, o si duerme o no duerme con esa persona. Entonces, siempre que aludimos a ese término, pues se hace relación a ello. ¿Qué pasa? Que en realidad, como está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, la custodia de los y las menores en casos de crisis matrimonial, porque claro, todos estos conceptos de guarda y custodia y patria potestad, pues se ejercen entre el padre y la madre cuando están viviendo juntos, o bueno, o en otra clase de relaciones, en parejas del mismo sexo. Pero cuando hay una crisis matrimonial es realmente cuando hay que separar estos conceptos que son determinantes para otorgar esa guarda y custodia, y que si están regulados en el Código Civil, como son el concepto de patria potestad. Pues la patria potestad es el deber y los derechos y la obligación que tienen los padres y las madres de velar por sus hijos y por sus hijas. Entonces, además, cuando hablamos de patria potestad, la palabra potestad es como que yo tengo el derecho y, para poder decidir sobre las cuestiones importantes de mis hijos o de mis hijas. Y realmente, pues, cuando se atribuye en una resolución judicial, en una sentencia de divorcio, guarda y custodia, lo que sea, por lo general la patria potestad siempre es compartida, ¿no? Y se refiere a esos hechos como que más importantes y relevantes en la vida del menor o de la menor. La guarda y custodia alude más, como dice, guardar, custodiar, es como más descuidar, ¿no? Refiere más a esos cuidados y atenciones diarias, a que no se haga daño, que no se peca, que coma, que todo eso. Y después, el otro concepto es el régimen de visita, ¿no? El régimen de visita, pues, un tiempo de comunicación y estancia que el progenitor o progenitora no custodia tiene que para estar con sus hijos o con sus hijas. ¿Qué pasa? Que en el colectivo común de la gente, pues cuando hablamos de visita, la visita se refiere a un tiempo de ocio, un tiempo donde vas a compartir algo tranquilo, sin que uno piense, cuando habla en una visita, de una obligación que tiene que hacer. La custodia, como ya dije, pues es eso, como que el cuidado de todos los días y las atenciones diarias. Y la patria potestad es ese derecho, que también es una obligación, eso no lo debemos olvidar, de decidir sobre las cosas importantes. Entonces aquí es cuando viene el problema, porque como está configurado con estos conceptos en nuestro Código Civil y es en el colectivo mental, se refiere más o menos a lo que yo estoy diciendo, que sí tienen bastante parecido a lo que se regula en el Código Civil, separar esos tiempos y poner una guarda y custodia a uno o a la progenitora y el régimen de visitas, parece que se queda un poquito sin contenido la patria potestad y sea en exclusiva para el padre o la madre la guarda y custodia. O sea, compartida, no debemos olvidar que es esa obligación y ese derecho que tenemos los padres y las madres en la educación de nuestros hijos, alimentarles, asistirles en sus primeras necesidades, y no hacerlo como habitualmente se hace, porque es así. Yo acuño un término que me dijo una amiga mía psicóloga en relación a esto, y hablaba
que no son todos, ok, quiero dejarlo claro, de los papás Disney. Los busco al colegio, los llevo al parque, lo pasamos buenísimo, no sé qué. Toma, se lo dijo a la mamá, a ti te toca las tareas, a ti te toca bañarlos y darles la cena, porque tú tienes la custodia. No, en base a la patria potestad, tanto el padre o la madre que tiene el régimen de visita también tiene ese deber y tiene esa obligación. Entonces, realmente, el concepto de guarda y custodia se debe sustentar en el concepto de corresponsabilidad, que sí está regulado en el Código Civil. Me voy a poner las gafas para leer un poquito. En el artículo 92 del Código, no, perdón, en el 68 del Código Civil, que dice que introduce los conceptos de corresponsabilidad o coparentalidad para ambos cónyuges, rompiendo con ello el sistema establecido del reparto de tareas en función del sexo, padre o madre. Y claro, y como dice este artículo que traje aquí, dice, la realidad social es que esta corresponsabilidad no se ha venido cumpliendo hasta reciente fecha, siendo en la práctica que uno de los dos progenitores, mayoritariamente la madre, es quien ha asumido las tareas domésticas y el cuidado de la descendencia y personas a su cargo. Realidad que ha sido determinante para los tribunales hasta ahora para otorgar a la madre guarda y custodia de los hijos e hijas menores. Y por regla general siempre la madre es la que conoce sus amistades, ¿no? Para sus actividades extraescolares. La que les lava la ropa. Sí, ¿no? La que le corta las uñas, la que le saca los piojitos, la que compra los productos para quitarle los piojos. Es que son realidades, porque es que parece que cuando hablamos de guarda y custodia son, ¿no? Es lo que pasa el día a día en la vida real frente a lo que se enfrenta, o sea, a lo que se enfrentan tanto los niños como las niñas y las madres y los padres en esta realidad. Sin embargo, yo un poquito, que me he extendido mucho, que traje también a colación el concepto que el Tribunal Supremo ha dado del concepto legal de guarda y custodia, y lo ha identificado con la función de los padres y las madres de velar por los hijos y tenerlos en su compañía. Ese es el concepto que tenemos según nuestro Tribunal Supremo. Dice que la atribución de la guarda y custodia requiere atender a las circunstancias concretas del supuesto en combinación con los criterios legales. Primero, el interés superior del menor. Siempre se debe velar y proteger el interés del menor, independientemente, por encima del el padre o la madre. El derecho de audiencia a los menores, pues si tienen la edad a partir de 9 años o algo así, pues pueden ser escuchados por lo menos para ver con quién han estado, a quién tienen de referente en el cuidado y quién les da más estabilidad. A lo mejor esos niños también han sido manipulados por ambas partes. Pero a lo mejor la madre le dice, ¿con quién está tu padre? No sé cuánto, no sé cuánto. Y el padre a su vez, o sea, que realmente a veces ambos progenitores manipulan a los críos, ¿no? Por eso, y perdona que te corte, hay que diferenciar lo que quiere la voluntad de los menores con el interés superior del menor. O sea, una cosa es que los niños prefieran, pues manifiesten que prefieren estar con uno de los dos porque uno de los dos es más permisivo, no tiene normas. Y bueno, otra cosa es que eso sea lo más beneficioso para él. Claro, por eso es importante que lo estábamos comentando Virginia y yo antes, cuando nos estábamos tomando un cafecito. Estábamos comentando la importancia de que hayan equipos psicosociales adscritos en los juzgados de familia, pero porque realmente los hay. Lo que pasa es que cuando se pide esa prueba, pues se tarda muchísimo, hasta 2 años, yo creo que de plazo, para ver, para que realmente valoren con quién va a estar ese interés del menor, con quién va a estar mejor el menor o la menor. Y tenerlos allí, porque en la práctica lo que sucede es que cuando vamos a un juicio de divorcio, de guarda y custodia o separación, el juez o la jueza ve a las partes 2 o 3 veces. ¿Okay? En cambio, una valoración más exhaustiva de cómo funciona la familia, realmente quién se hace cargo más de unas cosas que de otras, y sobre todo, por sobre todas las cosas, quién va a brindar más estabilidad y todo al menor o a la menor, debe ser con un equipo que se lleve el tiempo suficiente para indagar sobre él. Porque es que es muy casuístico, o sea, cada familia es diferente y habrá que atender a esos criterios. ¿Y qué criterios se exigen para acordar la custodia compartida? Porque a lo mejor puede hacer caso de que ninguno de los progenitores puede realizar la custodia compartida y pasa a lo mejor a los abuelos o a algún tío. No es lo normal es que se le otorgue o a uno o a otro o a los dos, si se cumplen
los requisitos que en este momento se recogen en la ley para que se den. De todas formas, el artículo 92 ya recoge lo que es la custodia compartida, recoge que el juez podrá otorgar la custodia compartida a ambos progenitores si así lo solicitan de mutuo acuerdo, en un procedimiento de mutuo acuerdo, o a lo largo del procedimiento llegan a un acuerdo. También recoge que aunque sea uno de los dos quien la solicite, también se puede acordar esa custodia compartida. No es que las custodias siempre se otorguen a las madres o a los padres, lo que sea, se puede acordar. Siempre y cuando, pues bueno, pues se tengan en cuenta, el juez debe tener, como decía Tibisay, pues una serie de, tener en cuenta una serie de pruebas a la hora de poder adoptar, si los padres realmente se llevan bien, si realmente existe corresponsabilidad, los horarios laborales de cada uno, si realmente efectivamente se pueden hacer cargo o lo van a dejar a cargo de terceras personas, como tú manifestabas. Tener en cuenta muchísimas cosas, la voluntad de los niños, la voluntad y el interés de los niños. Y bueno, también la cercanía de domicilio, porque hay muchas formas también de que se pueda fijar una custodia compartida. Después, si se quedan los niños en un domicilio y son los padres los que se trasladan cada cierto tiempo, o si cada progenitor tiene su domicilio y es el niño que se traslada cada cierto tiempo. Entonces, ante eso hay que ver muchas cosas, hay que valorar el caso concreto. No se puede imponer por lo general que sea una custodia compartida cuando a lo mejor uno de los dos progenitores no la quiere, porque quiere decir que ya pues no está de acuerdo, claro. No hay relación, vamos a ver, no hay relación entre los padres, no hay comunicación, y eso es fundamental a la hora del desarrollo del menor, el día a día. Y bueno, lo ideal, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es que todo el mundo se llevara estupendamente. Y que haya corresponsabilidad. Y a lo mejor pues ni siquiera la gente se separaría ni se divorciaría porque realmente se quieren y tal, es lo ideal. Pero afortunadamente, como amores a la fuerza no pueden ser, sí, ya pues se pueden solicitar la separación, el divorcio, lo que cada una de las parejas, bueno, lo que sin cada uno... Sin alegar causa, sin echarse culpa. Y bueno... El informe favorable del Ministerio Fiscal, que es necesario. Es necesario. En el caso de que la pida uno de los cónyuges. Hay una crítica que dice que eso limita mucho el tema de que se otorgue la guardia y custodia compartida. Pero yo entiendo que, bueno, el Ministerio Fiscal siempre vela por los intereses del menor. A nadie le puede perjudicar que un fiscal o una fiscal pues haga un informe favorable o desfavorable. Va a tener en cuenta toda esa serie de pruebas para después solicitar también, si él cree conveniente, que se pueda dar una custodia compartida. O sea que... ¿Y a partir de qué edad pueden ser los menores escuchados? ¿A partir de los 9 años? De 12 o 9, si tienen suficientemente juicio. Bueno, según, es una valoración que cada niño a lo mejor tiene un desarrollo más o menos. Sí. Y se puede tener en cuenta. O sea, pueden no ser escuchados, pero no es vinculante, no es que menor o la menor la decisión, va a decir... La decisión es del juez en último caso, ¿no? Y de las pruebas que se aporten, ¿no? Por supuesto. Testimonio. Claro, claro. Otro tema también es el tema de custodia compartida de violencia de género. Es un tema bastante delicado en el tema... Bueno, y sobre todo, bueno, también ayer sabíamos también de otra víctima de violencia de género también, que desafortunadamente siempre muere ella, realmente. ¿Y cómo está el tema de esta custodia compartida con violencia de género, Virginia? En la actualidad la ley recoge que, bueno, en caso de existir indicios fundados de violencia de género, pues está prohibida que se pueda dar, otorgar una guardia y custodia compartida. Y bueno, es que vamos a ver... en ese tipo de... no va a haber una relación amena con posterioridad entre los padres. No se pueden obligar a tener a que los dos a mediar entre ellos. Está la mediación también, está prohibida en este tipo de... cuando existe un caso de violencia de género, con lo cual en muchas ocasiones hay órdenes de alejamiento y bueno... No, además, a ver, hay un caso muy sangrante que es el caso de Ruth y ¿cómo se llama? José. Y José. Y claro, es como se trata en los medios de comunicación. Pero pues, no se ha tratado como un caso de violencia de género. Pues yo estuve indagando y en alguna medio de comunicación sí, pero realmente, ¿cuál es el fin de él? Hacerle daño a ella. ¿Por medio de quién?
de sus hijos. Bueno, este hombre ya ha llegado hasta lo máximo que ha sido matarlo, ¿no? Por lo que se dice, porque no está acreditado. Sí, pero en el escrito de acusación no se recoge que, no que hay violencia de género. No se le imputa un delito de violencia de género. Claro, entonces sí, la parte más débil de una mujer, por lo general, son los hijos y las hijas. ¿Cómo es posible, en caso, que cómo se podrá otorgar la guarda y custodia compartida si esa violencia se va a ejercer y se ejerce mayoritariamente por medio de los hijos o de las hijas? Entonces, que son, y a la final son víctimas, que dicen siempre que indirectas, pero son directas de esa violencia que la están viviendo. Y eso no va en interés del menor, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que es por ese el motivo por el que está vedado. Pero no solamente en casos de violencia de género, porque también el artículo que me estás diciendo en el 7, cuando hay... Cuando hay, cualquiera de los dos esté incurso en una causa, ¿sí?, en un proceso penal por atentar contra la vida del otro, su integridad física, la libertad, etcétera, cualquiera de los dos. O sea, cualquiera no tiene que ser solo claro él. Pero, y también recoge que tampoco en caso, y específicamente en caso de violencia de género. Claro, porque es la realidad social, o sea, es la verdad, pero si está en curso, vamos a suponer, la madre también, un procedimiento, por supuesto, atentar contra la vida del padre. Atentar contra la vida o abusos o lo que es, contra los hijos o las hijas, pues también está vedado. Y el tema de violencia de género se ha reducido también partidas presupuestarias. O sea, el tema de violencia de género ha pasado a ser un tema que pertenece al ámbito íntimo de la pareja, a ser un tema social, porque el tema de los niños estos de Córdoba es un tema de violencia de género a nivel social, ha trascendido mucho y siempre se da la particularidad de que sale siempre el progenitor como víctima, no sé, es que parece le da más publicidad al padre, al presunto asesino que a la madre, ¿no? ¿Y qué es la justificación de la violencia? Son mitos, son todos esos mitos, son todos esos tópicos que se siguen diciendo, ¿no? A ver, la violencia de género tiene una causa, que es las relaciones que hay en la sociedad, que es dentro del sistema, que es estructural y que son esos valores que se van transmitiendo bien de entre las familias, por los medios de comunicación, por los agentes sociales y todo. Entonces esa es la causa de que hay una desigualdad, donde está el poder y el dominante, el hombre, y la mujer débil y sumisa delante, debajo. Entonces hay muchísimos tópicos con respecto a eso, también cómo se llevan a cabo las relaciones amorosas, ¿no?, entre las parejas, que allí empieza también todo. Y por ejemplo, cuando dicen el que bien te quiere te hará sufrir, que es que son esos son refranes que están en la calle, que todavía se siguen diciendo. Aguanta a las mujeres, tampoco está malo, o eso es porque tomó alcohol, o porque ya cambiará. No, realmente, ya cambiará. Entonces, claro, realmente la causa está en cómo en esta sociedad patriarcal que ha transmitido valores machistas y por eso es que hay violencia de género. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra esto? Pues cambiando esos valores, con el compromiso individual de las personas, de la familia. Yo siempre recuerdo, a mí hay un concepto que me quedó siempre súper presente en quinto grado primaria, hace poquito, que decía que la familia era la célula fundamental de la sociedad. Y realmente es así, y con todo esto las familias están en crisis, las familias lo están pasando muy mal, estén juntas o estén separadas con la situación que hay. Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser que hay que mandar un mensaje a la familia y a las personas que integran esa familia a comprometerse a cambiar esos valores para que podamos tener relaciones más armoniosas, más igualitarias, más estables, menos agresivas, más saludables. Y más saludable. Más saludable, pero tiene que haber un compromiso, seguir con esos valores, porque sí, sin cuestionárselo, hay que cuestionarse, hay que preguntarse. A veces, Virginia Tibisay, en un caso de violencia de género, se olvida mucho los niños, los menores, se habla después al final, bueno, y la víctima tenía dos menores, o que presenció el tema, o sea, que son víctimas invisibles y no. Sí, es verdad. Pero como decía ella, son víctimas directas. Sí, son víctimas directas. De lo que está pasando. Y sobre todo, cómo funciona el núcleo familiar también.
Pero es que es como, es que desde que empezamos a relacionarnos con relaciones de pareja, ya allí empieza todo lo que desata la violencia de género. O sea, ya por ejemplo, si hay una pareja de un muchacho y una muchacha adolescente, y el muchacho la llama y le manda mensajitos, y dónde estás, y te espero, y ven, seguramente que sus amigas le dirán que lo tienes loco, mira cómo no cuesta sin Te ti, quiere te manda mucho. mensajitos, cómo te quiere. Si se pone celosa es la prueba mayor del amor. A ver, los celos es la prueba mayor del amor, supuestamente. ¿Y qué pasa si es al revés? Si es la muchacha la que llama al muchacho, y vente, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué le dicen los amigos? ¿Te está controlando? ¿Te quiere Pero eso se dominar? da, eso ustedes lo perciben en la población Uf, joven. muchísimo, Muchísimo. muchísimo, Y cada vez muchísimo. más. Y más, bueno, también con el tema de las nuevas tecnologías, lo que están comentando con el Facebook y todo eso, se Más incrementa control. también la violencia de género a nivel digital, ¿no? Por Claro, porque hay más supuesto. control, porque tiene más herramientas para controlar, aislar y todo a la víctima. Pero ¿cómo no va a ser así si vemos los medios de comunicación, vemos la publicidad? La publicidad, yo es que son pocas, hay excepciones y me encanta cuando las veo, pero la mayoría de los anuncios de productos para limpieza y ropa son las mujeres las que están lavando y Cada vez cocinando. menos, afortunadamente, ya aparecen hombres también. Por eso te digo, hay una buenísima que sale un muchacho planchando con el Sí, hermano, ¿qué es lo esa que me tiene que ser? encanta. Y por ejemplo la de Axe, que el hombre se echa un desodorante y vienen como 1000 mujeres detrás de él, yo no entiendo cómo todavía está al aire, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que es que son todos los agentes socializadores los que siguen transmitiendo esos valores y hay que cambiarlos. Entonces hay que trabajar desde los centros educativos, un trabajo multidisciplinar entre ustedes, asesoras jurídicas, profesionales, psicólogas y también a través de, no sé, de los juzgados de violencia de Y de género programas como y este, programas. por Sí. supuesto. Y el tema de eso también a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, también darle cursos de perfeccionamiento porque también tienen ellos unos cursos para ser mejores maridos, o sea, también hay unos cursos ¿para qué? ¿Para evitar la cárcel o qué? ¿Tienen cursos para ser Pa mejores no, maridos? para los Yo veo que... maltratadores, no, los maltratadores. Ah, cursos de... ya, pero No eso es otra sé, cosa. pero Eso es esos cursos otra en cosa. definitiva es un poco una tapadera, no sé. Se debe destinar el dinero para otro tipo de medida. Sí, para la sensibilización en la sociedad, entiendo yo, porque es que hay que atacarlo desde las Desde raíces. abajo, desde los niños, desde la educación. Claro. Hay que educar a los niños en Claro. igualdad y que nadie es superior a nadie Y los y... roles, o sea, de verdad que volviendo al tema que tenemos, pues cuando hay corresponsabilidad, cuando tanto el padre como la madre, pues igual friega uno, como lava al otro, como la otra los lleva al colegio, como ella pone un clavo en la pared y él pasa la fregona, todas esas cosas hacen que realmente haya más igualdad y si un menor, una hija, un hijo está viendo eso, ocurre una crisis matrimonial, se separan, pues yo quiero estar igual con mi papá y con mi mamá, no quiero, no, porque no solamente he tenido de referencia a una sola o a uno solo, entonces de allí, aparte que bueno, ya es que otorgar la custodia compartida en casos Convertida. de violencia de género, ya es que está ya totalmente negada por la ley. Y bueno, podemos estar hablando aquí toda la mañana sobre por qué no y por el perjuicio, por el daño que se le hace a los menores, que son las víctimas, como dices tú, invisibles y directas de esa violencia de O sea, género. custodia compartida es la mitad del tiempo con uno de los progenitores, ¿no? No del tiempo, sino ¿Eh? también de los cuidados que se le ofrecen a los Claro, niños. Una cuidado. cosa, durante ese tiempo que se estén con los niños, habrá que atenderles y proporcionarles a los niños todos los cuidados y todas las... cuidados Voy. básicos a los menores. Hay una sentencia, un caso práctico, ¿sí? ¿Te Sí. parece? Hay un caso práctico de una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera, que la ponente fue Encarnación Roca, donde los hechos eran los siguientes. Don Joaquín y doña Rosalía tenían 2 hijos gemelos de 11 años de edad en la fecha de la sentencia, cuando se apeló, porque esto es en apelación. La madre había abandonado el domicilio conyugal por desavenencias con el marido y los hijos habían quedado al cuidado del padre en el mismo domicilio. La madre abandonó dicho domicilio porque el piso era propiedad de los padres del marido y no era conveniente que los niños dejaran su entorno familiar.
a pesar de que los niños estaban conviviendo con el padre, de hecho tenía la guardia y custodia, ¿no? La madre acudía diariamente al domicilio de los hijos, les levantaba, les daba el desayuno y les acompañaba al colegio. Al mediodía se encargaban de los niños los abuelos paternos. Como ella ya se había ido del domicilio familiar, el señor Joaquín pidió la guardia y custodia en exclusiva. ¿Ok? Y la madre la pidió para ella y si no, compartida. Y falla la sentencia que atribuye el ejercicio de la patria potestad y la guardia y custodia de los menores Ángel y Agapito de forma compartida a ambos progenitores por trimestres escolares de forma alternativa en el tiempo. El régimen de visitas, que era el otro concepto, y comunicación y estancia de los menores con su progenitor no custodia será el siguiente. Dice, los menores podrán comunicar y estar en compañía del progenitor que en cada momento no ostente la guarda cuando así lo convengan con sus padres. De no ser posible el acuerdo y para continuar con un sistema lo más parecido al actual, era porque anteriormente había como una guardia y custodia compartida, por eso es que la han resuelto así. Atendiendo al horario laboral de los progenitores, cuando los niños se encuentren residiendo con su padre, su madre podrá continuar en su labor diaria de llevarlos al colegio, disfrutando además con ellos los fines de semana alternos. Y los fines de semana, y depende de la voluntad paterna. Cuando los niños se encuentren residiendo con su madre, el padre podrá recogerlos martes y jueves a la salida del colegio. ¿Qué pasa? ¿Que por qué se ha dado una guardia y custodia compartida? Porque de hecho, y antes de la crisis, ya la había. Porque es que el que la madre vaya, en este caso, en la mañana, les dé desayuno, los lleve al colegio, está ejerciendo, está velando por sus hijos, los está atendiendo, no los está sacando a pasear, se está ocupando de ellos, que sacarlos a pasear también hay que hacerlo. Y en esta sentencia también una cosa que es importante es en relación con la pensión alimenticia, porque eso es una cuestión que dicen, como hay guardia y custodia compartida, no se establece pensión alimenticia. Pues no, la pensión alimenticia se establece en proporción a los ingresos que tiene el progenitor o progenitora, que los tiene que abonar, y a las necesidades de quien los va a recibir, del menor o la menor. Y en esta sentencia dice, cuando los menores se encuentren residiendo con su padre, su madre habrá de abonarles 300 euros en concepto de alimentos. Y cuando se encuentre residiendo con su madre, su padre habrá de abonarles la cantidad de 250 euros. O sea, no poner pensión alimenticia porque los tiempos están compartidos, no pueden ser. Esto es una solución que a mí me parece totalmente acorde, pues quien tiene más ingresos tiene que cubrir mayores necesidades de los menores. ¿Y si no tiene ninguno de los otros ingresos? Los niños y las niñas tienen que comer. A ver, tienen que comer. Independientemente. Hay que buscar el sustento. La patria potestad. Uh-huh. Es una obligación. O sea, yo no tengo ingresos y entonces mis hijos no comen. No. Hay que buscarlo. Y lo que se trata en esa sentencia es el bienestar del menor, ¿no? Sí. Porque realmente es que siempre, ya los niños estaban ya acomodados al domicilio paterno, ¿no? Claro, es que para no sacarlos de ese medio, pero lo que yo quiero significar es que custodia compartida, para mí, lo más deseable, porque es que realmente, bueno, el movimiento feminista siempre ha luchado por esto, por quitar las tareas de cuidado y para la mujer, por los estereotipos y todo esto, porque todo sea más igualitario, pues la corresponsabilidad, que es la responsabilidad tanto del padre y de la madre en educarlos y velar por los hijos y las hijas, sea el 50%, entonces es lo más deseable. Pero ¿qué es lo que yo quiero significar? Que lo importante aquí es que la situación de hecho anterior a la ruptura haya sido de guardia y custodia compartida o exclusiva, que se mantenga, porque es que siempre tiene que ser el interés de los menores o de las menores. Entonces yo creo que esa es fundamental, es una de las cosas más importantes. De todo modo, el tema de la corresponsabilidad no se está dando tampoco. O sea, es que diga ella, Patricia, Virginia, dice, no, es que él me ayuda. ¿Cómo que me ayuda? ¿Me ayuda a recoger la casa? ¿Me ayuda? No es ayudar. Colabora. No es ayudar, es colaborar. Entonces, todavía se siguen escuchando realmente, ¿no? Frases así de mujeres. No, él ayuda. A mí se me sale. O sea, vamos a ver, la realidad es que, bueno, la mujer afortunadamente ya ha ido accediendo al mercado laboral,
pero es mayoritariamente, no quiero generalizar, pero en una gran mayoría la que pues renuncia a puestos superiores, a traslados, la que solicita las excedencias para poder cuidar a los hijos, y no solo a los hijos, también a personas dependientes que pueden ser mayores. Por lo general siempre son las madres las que piden un permiso de trabajo para ir a buscar al niño al colegio, para llevarlo al médico, ir a una tutoría, etc. ¿Vale? Entonces, que el juez valore en su conjunto una serie de circunstancias, cada caso es un mundo, cada caso es un mundo, entonces el juez valorará en interés del menor, quién de los dos hasta ahora ha contribuido con los cuidados de los niños, efectivamente, y si ha sido de modo equitativo, por supuesto, lo ideal, siempre que se lleven bien, pues es que sea custodia compartida, pero no es lo mayoritario. Uh-huh. Lo mayoritario es que después de una ruptura pues hay pues peleas, hay desavenencias, hay padres que no se pueden sentar a tener una conversación y que nunca van a estar de acuerdo en cuanto a qué educación se le da a los niños y tal. Los niños necesitan una estabilidad, necesitan unos horarios para estudiar, necesitan pues relacionarse con la familia y con sus medios, y hay algunos que cada vez que van de una casa a otra pues hay un cambio de normas, sí, hay un cambio de reglas, de horarios, y eso también puede desestabilizar a los menores. Uh-huh. O sea, que hay que ver. De allí lo de la buena comunicación, para más o menos tener el mismo criterio a la hora de educación. No desautorizar una decisión que haya tenido el padre o la madre. Pero ven ahora que, por ejemplo, el cuidado de los hijos y la educación es de los padres y las madres, o realmente antes siempre era de la madre la que se encargaba de llevar al colegio, los uniformes, el material escolar, las actividades extraescolares, conocía a los amiguitos, a las amiguitas de sus hijos, y realmente el padre pues estaba en su mundo laboral, y realmente desconocía hasta las amistades de sus hijos, ni siquiera sabía que jugaba al fútbol. Entonces, eso hoy en día ha cambiado, Hay padres que, por supuesto, están totalmente integrados y con la vida de los menores. Y ejercen la parentalidad, supuesto, no hay que perfectamente. Y la mujer, ¿no? Vamos a ver, que tampoco... Lo que pasa es que mayoritariamente, por supuestísimo... Bueno, de hecho está... Y por tradición, ¿no? Por tradición siempre la mujer es la que... Lo que estaba comentando. Con el tema, por ejemplo, de la modificación de la ley laboral, con el tema de los permisos de paternidad, todavía se ve... Son muy pocos los padres que han solicitado ese permiso de paternidad, por el que dirán, qué vergüenza, mi jefe, ¿cómo le voy a pedir yo esto? Y son siempre las madres las que tienen... O las que, bueno, están dispuestas a hacerlo. ¿Vale? Y... Las estadísticas así lo dicen. Buscamos unas estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas correspondientes al año 2010 en relación a matrimonios entre cónyuges de diferentes sexos según quién ejerce la custodia en España. Ok, es compartida en los casos de mutuo acuerdo. El divorcio la han solicitado de mutuo acuerdo. La compartida en divorcio es 5.695. Separaciones 435 y nulidad 8. ¿Por qué? Porque la han pedido las dos partes. Se le ha otorgado a la madre en caso de divorcio 45.284 y al padre 3.000. Estamos hablando de 45.000 a 3.554. ¿Por qué? Porque no se le han dado, porque la ha pedido. ¿Cuántos padres piden la guardia y custodia en exclusiva? ¿Cuántas madres piden la guardia y custodia en exclusiva? Entonces también hay que valorar todo eso en las peticiones de las partes. Y al padre, en los casos de divorcio en exclusiva, se le ha dado en 3.076 y separaciones 2.046. ¿Ok? O sea que si sumamos 45, casi 50.000 guardia y custodia en exclusiva a la madre en separaciones, divorcio y nulidad, y al padre 3.300. De 50.000 a 3.300 hay una gran diferencia. ¿Pero por qué? Porque todavía esos roles y la función de cuidados y atenciones a las personas dependientes y las cosas de... Es femenina, es mujer. Claro, eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que ir cambiando poco a poco. Vamos a ver otra preguntita. ¿Dónde se empadronan a los hijos en su puesto de custodia compartida? Porque claro, a lo mejor pues la madre tiene un trabajo fijo, funcionaria en Tenerife, en el Cabildo de Tenerife, y el padre puede funcionar en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué hacemos? Ahí no creo que se pueda dar la custodia compartida. Si tienen domicilio, los niños no se pueden estar trasladando de...
a no ser que el domicilio permanezca en una de las dos islas y sean los padres quienes se trasladen. Pero normalmente se fija el empadronamiento en aquel domicilio en el que pasa el mayor número de días al año, más que en el otro. No sé si son 189 días al año o así. Se tiene que fijar un empadronamiento. Hay una, ¿no?, una instrucción de una del 2006 sobre la guardia y custodia compartida del empadronamiento de los hijos y donde se sientan las siguientes conclusiones. Primero, que los hijos menores han de ser empadronados en un solo domicilio, también en los de guardia y custodia compartida. Que el domicilio preferente será el de aquel de los progenitores con el que en cómputo anual el menor pase la mayor parte del tiempo. En los supuestos en que los periodos de convivencia estén equilibrados hasta el punto de que no pueda determinarse con cuál de los padres pase el menor en cómputo anual la mayor parte del tiempo, deberán ser en principio los propios progenitores quienes de mutuo acuerdo elijan entre estos domicilios. Y bueno, se solicitan los señores que velen de mutuo acuerdo. Regulación actual, Patricia, de la custodia compartida. ¿Cuál sería la regulación actual para Virginia? Para Virginia. Virginia. Patricia, la No, la regulación actual ya está recogida, como decíamos antes, en el artículo 92 del Código Civil. Y bueno, yo entiendo que está bien regulado, que garantiza que se pueda fijar una guardia y custodia compartida, ya sea de mutuo acuerdo como lo establece la ley, o si llegan a un acuerdo a lo largo del procedimiento, o cuando uno de los progenitores lo solicite, teniendo, bueno, pues cumpliéndose pues una serie de... ¿Y por regla general se llega siempre a un acuerdo? No. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que los procedimientos contenciosos son mucho más elevados que los procedimientos de mutuo acuerdo. Y que dentro de los procedimientos de mutuo acuerdo son más elevados los procedimientos en que los progenitores se ponen de acuerdo para que uno de los dos se quede con la custodia, con lo cual a veces ¿qué nos hace pensar esto? Que a lo mejor en los contenciosos la finalidad de pedir la custodia compartida es otra, no realmente el querer ostentar esa custodia compartida. Porque si ya dentro de los procedimientos de mutuo acuerdo, si la mayoría de los procedimientos de mutuo acuerdo en que los dos progenitores se llevan bien decidieran tener esa custodia compartida, pues vale, pero no es el caso, ¿no? Entonces, da mucho que pensar que a lo mejor la finalidad sea otra, ¿no? Como decía Tibisay, a lo mejor pues no pagar una pensión compensatoria o solicitar el uso del domicilio familiar, pero bueno, por eso hay que ver el caso concreto, no nos podemos... No se puede generalizar. Y bueno, esas son más o menos, pero ya está regulado suficientemente en el Código Civil el tema de la guardia y custodia compartida. Yo no entiendo. Claro, porque es que hay unas leyes autonómicas donde se imponen la guardia y custodia de manera preferente. O sea, hay que probar que más bien primero la custodia compartida y después, si la quieren exclusiva, uno tendría que pedir y solicitarle y probar que sí tiene las suficientes circunstancias como para que se le adigna. Entonces son esas leyes autonómicas actualmente en Canarias, ¿no? Que dicen que por allí hay un proyecto de ley de custodia compartida, ¿no? Entonces nos regulamos con el Código Civil, que es lo que dice Virginia, que está completamente regulada, que se puede mejorar, sí, yo creo que se podría mejorar. En muchísimos aspectos, pero con lo de los equipos psicosociales escritos en los juzgados para que puedan hacer una valoración real de los miembros de la familia y realmente detectar a través de las N sesiones que hagan falta con quién va a estar el menor o la menor. Y también a mí me parece que cuando no hay una custodia compartida, de hecho, anterior a la crisis de separación de pareja, pues hacer un seguimiento a través de los puntos de encuentro de cómo se está llevando a cabo esa custodia compartida, cómo va evolucionando el menor y todo esto, para ver si realmente es lo más beneficioso y lo más acorde para el menor o la menor. ¿Y esos procedimientos de custodia compartida son rápidos? O sea, ¿la decisión es rápida o tardan bastante en el tiempo? Igual que todo. Si es de mutuo acuerdo, pues sería más rápido, y si es contencioso, pues se puede alargar bastante. ¿Qué es y para qué sirve un punto de encuentro familiar? Entonces, estás hablando de ese punto de encuentro familiar, deja ahí los niños un punto de recogida y no sé.
Primero hay que solicitarlo en el juzgado, realmente, y ya y verán si lo otorgan y si ven que hay necesidad de regular esas visitas en un punto de encuentro. Por lo general es cuando las relaciones están muy deterioradas, ¿no? O hay sospechas de algo y se quiere investigar cómo va el menor, en ese sentido, por eso se establecen los puntos de encuentro. No, cuando algún progenitor no ha tenido contacto ninguno también con el menor durante años y bueno, tiene derecho a un régimen de visitas, tendrá que ser progresivo y a lo mejor pues un poquito más supervisado. Puede ser citas tuteladas que son en el mismo punto de encuentro bajo la presencia de un técnico o una técnica, o simplemente un punto para entrega y recogida de menor. La madre lo lleva o el padre lo lleva y la madre lo recoge por otro lado, de entrega y recogida. Pero sí se da en aquellos supuestos en los que no hay ningún tipo de contacto, o sea, la relación entre los padres es mala, en muchos casos existen órdenes de alejamiento, y entonces pues se decide que sean las entregas y las recogidas a través de ese punto de encuentro y donde, bueno, quede constancia de cómo es la evolución de los niños y de las visitas con los padres y las madres. ¿Y ha aumentado el número de casos de esto, de custodia compartida, ahora con el tema de la crisis? ¿O perciben más casos? Lo que pasa es que, a ver, yo es que no tengo datos de no, eso, si hay más casos o no. Dato. Si es de mutuo acuerdo, yo creo que hay un poquito como, es que estamos viviendo un momento tan difícil de una crisis económica y social y todo, del que todo el mundo habla, tan difícil que son tanto los problemas de vivienda, de hipoteca, sí. Por ejemplo, Sí, podemos hablar de muchas mujeres que acuden a nuestro recurso y entonces resulta que pues quieren iniciar un procedimiento, no quieren poner una denuncia, sino que prefieren poner y los casos que llegan así, ¿okay? Sino que quieren solventar su problema con una separación o divorcio para pedir ya pues la custodia de los hijos o de las hijas, el uso del domicilio familiar, el régimen de visitas o la pensión alimenticia, lo que proceda. ¿Y qué pasa? Que resulta que hay una hipoteca de esa vivienda que no se está pagando, que no tiene medios cómo pagar, que al final aunque le den el uso de atribución de la vivienda, pues se va a ver en la calle porque el banco va a ejecutar, los va a sacar. Entonces hay tantos problemas que lo de la custodia compartida, si la están solicitando más o menos, y con todos los otros problemas que hay, yo ni tengo noticias ni creo que sea así, que haya subido la solicitud, no creo, pero no tengo datos. ¿Tú? No tengo datos tampoco. Bueno, otro tema también importante, ya para ir finalizando, ventajas y desventajas de la custodia compartida. Hombre, lo ideal, hablamos lo que era lo ideal y lo real, o sea, lo ideal sería que todo el mundo se llevara bien, que los padres pues se pusieran de acuerdo en todo, que sean capaces de decir, mira, no tengo una reunión esta tarde, vas tú a buscar al niño, o tengo un cumpleaños de una sobrina mía el fin de semana. Sí. Lo ideal sería eso, ¿no? Y las ventajas es que el niño, bueno, pues se relaciona, ve que tanto el padre como la madre se involucran en sus cuidados y atenciones y que hay una armonía y eso sería lo ideal, eso es una ventaja. Pero bueno, en la práctica a lo mejor a veces no es así y ya lo que vienen son desventajas, que el padre ve cómo, pues estando con uno, pues no sé, se le... Sí, que se manipula. Se manipulan o se le hablan mal del uno del otro. O... Y después está, bueno, el tema de los domicilios también. Si se fija un domicilio para que sean los niños, los menores o las menores quienes se queden en el domicilio y sean los padres quienes tengan que estarse trasladando. Eso conlleva también desventajas. Porque en vez de un domicilio se van a tener que mantener tres viviendas, donde están los niños, el del padre y el de la madre. Por eso hacía referencia ya a la situación, no lo sé explicar, pero era justo y también, eso. Por ejemplo, pues, no solo eso, sino también, pues mira, se fundió un bombillo, pues que lo cambie él, o se rompió una tubería, pues que llame ya al técnico y él... Casos en que cuando... ha habido cambio de domicilio y llega, está totalmente desvalijado, cochino, sin limpieza. ¿Por qué? Porque son las situaciones en que las partes están enfrentadas. Entonces, yo pienso que tanto con custodia compartida como en exclusiva a cualquiera de los progenitores,
Yo insisto en que hay que cambiar un poco la mentalidad y pensar siempre en los y las menores. Hay muchos hijos e hijas que son mucho más felices con padres y madres separados o divorciados que viviendo juntos, que realmente eso no le da ninguna estabilidad. Entonces, el divorcio pues ya hace unos cuantos años que existe, y si las parejas no están felices y no hay unas relaciones sanas, lo mejor es separarse o divorciarse e intentar que esos hijos o esas hijas no sufran las consecuencias negativas de esa separación. Entonces, intentar no tener esas situaciones totalmente rígidas, contradictorias, vengativas, porque me hizo esto, la culpabilidad, echar la culpa a una o a otra persona para pedir el divorcio. Solamente hace falta que una de las partes lo solicite. Allí no hace falta alegar causa. Pero todavía la gente, por ejemplo, la otra vez estaba atendiendo a una señora y me decía, pero es que él se fue con otra de la casa, él fue el que se fue, entonces, ¿qué derechos tengo yo? Porque la culpa fue de él. Yo le dije, no, señora, o sea, las medidas van a ser exactamente las mismas. Da igual quien tenga la culpa. Entonces, hay que un poquito mentalizarse sobre eso, intentar pues no tener esas posturas tan rígidas, tan vengativas, dejarlas un poco apartadas y pensar siempre desde el o la menor en función de su beneficio y de su mayor tranquilidad y ya lo otro pues en otra parte. También insisto en casos que no sea violencia de género, en situaciones de crisis, hay mediación. Hay tratamientos psicológicos para parejas, hay que buscar también otras alternativas de modo que ayuden. No, no porque es que tengo que ir a mediación o tengo que ir a terapia con un psicólogo o psicóloga matrimonial para seguir juntos. No, pues si la decisión es separarse, para ver cuál es la mejor forma de llevar esta separación sin que cause menos daño. Por supuesto, primero a los niños o las niñas, pero también a las personas, a los adultos que están interviniendo en esa separación, hacerlo lo más sano posible. Yo creo que un poquito hay que buscar otras soluciones y ser un poco más flexibles. ¿Y qué papel juegan los abuelos o las abuelas en este tema también? Bueno, de cuidados que le dejan a los niños y las niñas y no cobran y no pagan, y no les pagan ni Están nada, muchísimo. manteniendo el ¡Puf! Manteniendo la familia. familia, las abuelas y los abuelos siempre ahora afortunadamente, bueno, quienes podemos contar con ellos nos ayudan a todos, ¿no? No solo a los que estén separados o divorciados, sino también a los Por eso cuidados. digo que los abuelos, yo Y creo que que mejor que nos dan una mano fuerte en eso, ¿no? Nos apoyan. ¿Algo más que Sí, quieran pero a veces añadir? abusan. Sí. Deberías invitar a los abuelos y a las abuelas a hablar de eso. Yo todavía Hablar. no soy. Así que. Hay gente que abusa. ¿Algo más que quieras añadir, Virginia, Tibisay? ¿Algo más que puntualizar en el tema de guarda y custodia compartida? Que no hay que generalizar, que hay que ver el caso concreto y que se apliquen y se adopten las medidas y que en cada caso se fije por el juez que tiene que tomar la decisión, pues teniendo en cuenta todas las pruebas y las partes, lo que puedan decir las Circunstancias. circunstancias de cada caso concreto. Pues yo que independientemente de la rabia que tengamos, del mal, de lo frustrado y todo, nos pongamos en la piel de ese hijo o de esa hija, que por lo general somos las personitas que más queremos en el mundo y que dejemos todo lo demás aparcado y veamos lo que sea bueno para ellos o para ellas. Muy Sí. bien. Bien, gracias, Tibisay Peñate Bueno. Molina. Gracias, Virginia Toste A León. ti. Ambas asesoras jurídicas del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, subvencionada por el Instituto Canario de Igualdad y el Club de Gran Canaria, y son ambas pertenecientes a la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, que está aquí en Más de Gaminde. Espero que la entrevista de hoy con las compañeras asesoras jurídicas haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria, y continuamos con nuestra programación cultural y educativa, donde el vehículo transmisor es el español. Gracias.